terminó hoy dramáticamente el velo de misterio que cubría la suerte del comandante general del ejército peruano y de los ocupantes de un helicóptero del ejército que fue dado por desaparecido el jueves. Los temores de una tragedia fueron confirmados al ser ubicados los restos del aparato cerca de la frontera con Ecuador, en una quebrada entre los cerros Mogollón y Negro, en el macizo de La Brea y Pariñas. El terrible hallazgo se realizó 49 horas después del accidente. Nuestros enviados especiales tienen el siguiente reporte.